aspecto que el presidente mencionaba en el acto por el 204 aniversario de la independencia, de la declaración de independencia de Venezuela, en torno a la temática económica. Son un conjunto de aspectos que nosotros también hemos dicho, hemos reafirmado, que es vital que el tema de la economía, el tema de la producción, se ponga en primer lugar, se ponga en la vanguardia de las temáticas de discusión, de debate y de acuerdo que impulse el gobierno nacional. Por eso, nosotros, que a lo largo de varios años hemos hecho y hemos reiterado como Partido Comunista de Venezuela propuestas, planteamientos para una nueva y revolucionaria política económica, volvemos a ponernos a disposición de debatir, de discutir, de intercambiar con el presidente Maduro este conjunto de propuestas y otras que deben surgir de un debate amplio que en nuestro criterio, en primer lugar, debe ser en el seno de las fuerzas que impulsamos el proceso revolucionario, porque los planteamientos y las propuestas económicas indudablemente tienen que orientarse hacia determinado modelo de desarrollo y hacia determinado modelo de sociedad. Entonces, lo que se aplique, lo que se debate y lo que se discute en el tema económico tiene que ir de la mano con esa visión de desarrollo y esa visión de sociedad. Y si entonces hoy estamos en un proceso que impulsa un avance hacia los beneficios, hacia la situación de bienestar de nuestro pueblo, a sus derechos políticos, económicos y sociales, el modelo de desarrollo que está por debatirse, que está por definirse, que está por construirse, tiene que surgir en primer lugar del debate, la discusión y la articulación del conjunto de fuerzas políticas y sociales que activamos en el gran polo patriótico. Y esto, entendemos nosotros, no niega en modo alguno que el gobierno nacional legítimamente discuta, debate, intercambie con sectores privados, con sectores productivos privados. No le vemos absolutamente ninguna contradicción. De hecho, se ha expresado una supuesta invitación de Fedecámaras al presidente de la República a participar en su asamblea anual. En criterio del Partido Comunista de Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no debe asistir a esa asamblea anual. No porque, lo cual tampoco niega la posibilidad de intercambiar y discutir, sino que esa asamblea anual tiene su propia dinámica y de ella surge la directiva que se elegirá en esa asamblea, la directiva de Fedecámaras. Entonces tiene una dinámica y un contenido de esa asamblea nacional que no es de intercambio, de discusión y de debate o de intercambios con el presidente de la República. Nosotros consideramos que esa asamblea anual, como se hace cada año, debe realizarse, surgirá de allí una directiva de Fedecámaras y es con esa directiva de Fedecámaras entonces que, con esa nueva directiva, se intercambiará y se definirán mecanismos de conversación, de diálogo, de articulación y de conversación. Entonces, no negamos en modo alguno ese debate y esa discusión. Lo que cada debate y cada discusión tiene que tener un espacio para ello. Y pensamos que, como el conjunto de las fuerzas, tenemos una posibilidad de espacio que hay que seguir trabajando y desarrollando, como es el gran polo patriótico, también con otro conjunto de fuerzas económicas del país, en particular del sector privado, también tienen que tener un espacio que se genere y se establezca y se desarrolle para ese objetivo. Puentes hay, porque ¿qué son puentes? Vías de comunicación. Y vías de comunicación las hay. Y suficientes y muchas. ¿Qué es lo que entendemos que hace falta? Lo que dijimos, que se establezca un espacio regular de intercambio, de diálogo, de comunicación. Uno, sí, el tema electoral y los momentos electorales siempre atizan las contradicciones y las políticas que implementen diferentes sectores. Hay la intencionalidad, como es lógico, como es natural, de los sectores de oposición, de no solamente posicionar en el imaginario colectivo, en la visión general de la sociedad, de que hay un conjunto de situaciones económicas, sociales,
graves, que el responsable es el gobierno y que por ende la solución está en manos de la derecha. Esa es la intencionalidad que maneja la oposición. Y para ello, todo lo que sirva para atizar, para profundizar las situaciones problemáticas que está sufriendo nuestro pueblo, indudablemente lo harán. Eso es de anteojito, eso no es nuevo, eso es bastante histórico, de hecho. Y además hoy, matizado, porque tenemos un gobierno y estamos en desarrollo de un proceso que está planteando y que apunta y que plantea cambios estructurales en nuestro país. Indudablemente eso hace que estos sectores de oposición, estos sectores de la derecha, fundamentalmente los sectores proimperialistas, actúen con mayor énfasis para evitar que, como lo ha planteado por ejemplo el Partido Comunista de Venezuela, defendamos este proceso y se profundice. Eso por una parte. Por la otra, en determinados momentos, en varios momentos, hemos expresado desde el Partido Comunista de Venezuela que la situación que estamos viviendo hoy es una concatenación de factores. No es una sola situación, no es un solo factor el que ha generado la situación en la cual estamos. Hay sectores económicos que con una intencionalidad política apuntan y favorecen el tema del acaparamiento. Sí, eso influye en el tema del abastecimiento y en la elevación del costo de los productos. Sí, pero también ha habido deficiencias y errores en políticas económicas del gobierno. Hemos dicho también que sí, por eso decimos que es, y entre otros factores, que es una concatenación de diferentes elementos que hay que atacar de manera simultánea, y por lo cual hemos ratificado desde el Partido Comunista de Venezuela nuestra disposición, nuestra voluntad de intercambiar, de discutir con instancias del Gobierno Nacional y en particular con el Presidente de la República, pero de hecho con diferentes ministerios y con diferentes direcciones ministeriales hemos tenido la posibilidad de hacer reuniones, de hacer intercambios en cada uno de esos niveles. Hemos hecho propuestas, en algunos casos incluso se ha podido avanzar en planteamientos que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela. Un aspecto central en nuestro criterio, lo hemos dicho sobre todo desde finales del año pasado, hay que aplicar un conjunto de políticas que tiendan a la mejoría del sistema de abastecimiento, razón por la cual tiene que haber una participación mucho más activa y directa del Estado venezolano, del Gobierno Nacional en particular, y su estructura de distribución, para no dejarle todo ese peso a la estructura privada, que hay niveles importantes de aprovechamiento en esa estructura. El Gobierno Nacional tiene una infraestructura que el propio Presidente de la República lo ha expresado, pero en nuestro criterio no se ha puesto a total servicio en toda su capacidad de garantizar la distribución de los productos, no solamente lo que se importa, sino lo que en mayor o menor medida se produce acá. Ese es un tema absolutamente fundamental y de primera mano, con participación directa y activa por una parte de las y los trabajadores de esas empresas y con participación activa y organizada y articulada del pueblo que circunda cada uno de las instancias de distribución, y con una visión mucho más estratégica de mediano o largo plazo, impulsar todo lo que tiene que ver con la producción nacional, para poder ir dependiendo cada vez menos de la importación. Son líneas gruesas que hemos planteado y que hay que seguir desarrollando y articulando.